Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Acuario. Aquí te traigo una lectura 9-11 Dulzura. Es un mensaje urgente que tus guías, tus seres de luz quieren entregarte a través de mi corazón. Presta mucha atención a esta lectura. Vamos a ver qué es eso que ellos te quieren decir. Así que mi vida, voy a bajar el móvil para que veas la carta que van a caer. Esto puede referirse a un mensaje Dulzura que tenga que ver con tu vida amorosa. También puede ser en tu vida laboral o quizás en tu vida general, Acuario. Así que lo más que te puedo decir, cariño, es que preste atención. También te quiero recordar que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Pero esta, cariño, es general. Debajo del video va a estar mi número de teléfono. No me llame porque tiene que ser por escrito, porque junto con esa información yo te voy a mandar un link donde debes realizar el pago para agendar la lectura conmigo. ¡Wow! ¿Cuál es el mensaje que te quieren entregar tus guías, tus seres de luz? Que terminó el tiempo. Es hora ya. Llegó la hora, cariño, de ser feliz. Llegó la hora de lo que está destinado para ti, Dulzura. Ya entré. Prepárate, mi vida, para ser inmensamente feliz. ¿Qué es eso que está destinado para ti, mi amor? Es en la vida general. Prepárate, mi amor, porque cosas maravillosas vienen para ti. Hay un Acuario ahí que ya tiene tiempo esperando, no sé, un amor, un nuevo amor, o que alguien regrese, que su vida económica avance, que tener ya una economía estable, ya salir de ese estancamiento, ser feliz, ya no tener tanto agobio, ya no vivir tan solo, tan sola. Te dicen, ¿qué quieren ellos? Yo siento, ahí hay un Acuario que está como desesperado, preguntándole al universo, ¿para cuándo? ¿Cuándo es que voy a tener una pareja? ¿Cuándo voy a arrancar económicamente de verdad? ¿Cuándo voy a tener una economía donde no voy a tener que estarme preocupando tanto por si voy a tener el dinero a final de mes para los gastos que tengo? ¿Cuándo es que va a volver esa persona por mí? ¿Cuándo voy a volver a estar con esa persona? ¿Cuándo me voy a reconciliar? ¿Cuándo viene un amor para mí? El universo te dice, calma, calma, amor. Vamos, te queremos tranquilo, te queremos tranquila, te queremos en paz. Porque ya no hay tiempo, ya el tiempo de esperar pasó, ya eso está aquí. De una manera inesperada, te viene la gran noticia de esa persona que has estado esperando tanto y con tanta ansia, que quiere venir por ti, a quererlo todo contigo. Es el trébol de las cuatro hojas, Hereditipia. O vas a conocer a alguien de una manera inesperada que esta persona y tú desde el primer momento ya no se van a querer soltar el uno del otro. Lo que estás esperando económicamente, en tu vida económica, prepárate porque muy pronto llegará. Se acabó la espera, Acuario. Alguien te observa a la distancia. Alguien que no quiso entregarte su corazón. Pero esta persona no te entregó su corazón, no porque no sintiera amor por ti. No te entregó su corazón tal vez por miedo, tal vez porque había alguien más entre ustedes dos. Pero aunque esta persona se mantuviera en silencio y a la distancia de ti, jamás dejó de estar pendiente a ti. Y mira cómo viene y se comunica contigo de una manera tan que ni te lo espera. Y esta persona viene de una manera honesta. Viene con la verdad, esta persona. Y para los que no tienen a nadie, se te acabó la soltería. Mantente tranquilo, mantente tranquila, mantente en paz. Porque tus guías lo que te quieren es te queremos tranquilo, te queremos en paz. Porque muy pronto estarás bailando, bailando, pero de felicidad. ¿Por qué?
Fin de la espera, Acuario. Se acabó la espera. Es tiempo para ti. Quiero que vayas a escuchar la canción de Chayanne, Tiempo de Bars. Preste mucha atención cuando él dice, es tiempo para ti. Es tiempo para que seas feliz. Llegó la hora, cariño. Wow. En tu vida económica, amor, vienen oportunidades. No importa que seas dueño de tu negocio o trabajes para una empresa. 7 de copa y 6 de oro. Muy pronto ya ese estancamiento económico, el estar ahí al día a día, a raya, muy pronto eso se va a acabar. Viene mucho trabajo, mi amor, pero también viene mucho dinero. 9 de oro, oportunidades que te van a dar, mi vida, una libertad financiera. Y viene de la mano de este rey de oro. Y para otro, Acuario, mi vida, vienen dos. Vas a estar conociendo a alguien. Y alguien inesperadamente que tú has estado esperando o estuviste esperando se comunica contigo. Te va a tocar elegir, Acuario. ¿Te acuerdas que te dije? Es tiempo para ti. Acuario, quiero que vayas a ver. Dios mío. Hay una película dominicana. No importa del país donde tú me veas. No importa. Ojalá me vea en el otro, a la otra punta del mundo, no lo sé. Al otro polo, allá, no importa. YouTube llega donde quiera. Ponla en el idioma que la puedas entender. Se llama Un Macho de Mujer. Si ahí hay un Acuario que le va a pasar lo mismo. Hay dos mujeres, dos hombres que van a estar compitiendo por ti. ¿Quién se queda con Acuario? Yo no lo voy a perder. Dos personas estarán compitiendo por ti. Por eso la canción de Chayanne. Es tiempo para ti. ¿Y sabes qué? Yo te veo a ti disfrutándote esto. En serio, me gustaría ser Acuario en este momento. Te veo disfrutando esta vaina. Pero al final te vas a quedar con la persona que tú ames. Al final, tú vas a elegir bien porque te vas a quedar con la persona que tú ames. Pero te veo disfrutando esto. Quiero que vayas a ver Un Macho de Mujer. Porque de verdad, la imagen que me llegó fue eso. Vas a entender más esta lectura cuando veas esa película. Vamos a ver lo que te dicen los maestros ascendidos, Acuario. Búscala en YouTube. Si en YouTube no está completa, si tú tienes Amazon Prime, búscala en Amazon Prime. Ahí está. O en una página, pero vela, por favor, ve la película. Elige la paz. Elige la paz y elige la paz. Te lo dije. Hay dos personas que se van a estar no peleando, sino compitiendo. Compitiendo por ti. Pero al final yo sé que tú vas a elegir bien, porque vas a elegir a la persona que tú amas. Vas a elegir a la persona que tú amas. Te quiero muchísimo, Acuario. Me encantó tu lectura, de verdad, porque no sé, veo una energía y veo a un Acuario, no sé, disfrutando esta vaina. Te quiero muchísimo, cielo. Dale like, comparte, suscríbete, pícale la campanita para que YouTube te notifique los videos. Recuerda ahí por Instagram, Luna Débora 1, te va a encantar el contenido que tengo por allá. Debajo del video está el link de mi cuenta. Bye, Acuario.